Buenos días, Cucho Fletillas. Bueno, me he despertado hoy prontito. Estoy en la calle, hace un frío horroroso. Todavía las farolas están encendidas. A ver si pasamos por alguna. Ahí la veis. Que tengo que ir a la seguridad social de Leganés porque me voy a coger, bueno, me he cogido porque ayer empecé la baja de maternidad que corresponde a Tamara. Entonces voy a estar ahora 70 días de baja. Genial, la verdad no sabíamos que le correspondía baja por ser autónoma, así que fue una noticia fantástica. Y el hecho de estar con ella y poderla ayudar, pues, y ver más a mis hijas y todo, es que es genial. Entonces, pues claro, evidentemente decidí cogérmela y me faltó, el otro día fui con Tamara, pero nos faltó un papel que todavía mi empresa no había enviado y voy a ir ahora a acercarme, que ya la he enviado, en un momentito y terminaré de solucionar todo y ya está. Además, a la vuelta me quiero pasar por una autoescuela porque hemos estado hablando yo y Tamara, a ver si pudiéramos sacarnos el carnet y comernos un cochecillo baratito. Y voy a informarme porque la autoescuela esta te deja examinarte en Toledo y es muy sencillo. Y bueno, son las 10 menos cuarto de la mañana, ya está todo, ya he terminado todos mis papeles. Vamos a casa. Yo creo que Tamara ya está despertada y seguramente Mía también, lo que no sé si Martina. Me ha escrito que qué tal iba, le he dicho que estaba esperando. Me ha atendido muy bien, muy rápido. La otra vez tuvimos más problemillas, pero hoy ha sido todo bien y genial. Hay que andar un poquito hasta la paradita, pero bueno. Pues ahora sí, oficialmente... estoy de baja. Bueno, pues se me ha pasado, tío, es que yo no estoy acostumbrado a ser yo el que tenga que grabar y cosas así. Así que ya pasé también por la autoescuela, ya estoy en el ascensor de casa. No está mal, me ha convencido. Tengo aquí a Martina. ¿Te lo pongo otra vez, hija? Vestida de princesa, ya no me despertase, que menuda noche nos dio. Y vemos las canciones de Elsa, ¿verdad, cariño? Vamos a poner la misma, que a mí me gusta mucho esa. Es la que más me gusta. ¿Qué hacen los hermanos? ¿Y las hermanas? Siendo niñas, Elsa y yo estábamos muy... Me busqué un lugar donde ser feliz, donde siempre sea una... ¡Toma! Y tú estés junto a mí, y por fin te encontré a ti. ¿Te has dado cuenta? Nos gustan los mismos... ¡Sándwiches! ¡Eso justo iba a decir! Somos dos bolas candidatos, tú y yo juntos hasta el fin. Sentir, no han de saber. Bueno, Mía, y después de esta sesión que nos hemos dado de Frozen, que hemos dejado todavía la hermanita ahí, nos va a tocar recoger un poco. ¿Me pones ropita más cómoda? ¿Tenemos a mamá desayunando? ¿Quieres que te enfoque, mamá? No. Como os estaba contando, que es que Mía llora un poquito y no hemos podido continuar porque quería teti. Sí, Tamara va hoy a Éboli. ¡Pelos de loco! Al centro comercial de Éboli, allí en Pinto. Porque va a H&M y ahí hay uno. Y se va a llevar a Mía y yo me voy a quedar con también Martina. También hay un Benidorm bastante grande. Sí, es verdad. Yo me voy a quedar con Mía. ¡No! ¡Uy! Yo me voy a quedar con Martina. Tamara se llama Mía y yo me quedo con Martina en casa. Y nos bajaremos al parque seguramente un rato. ¡Ya no regreso! Y ahora Mía está tomando tetita y en cuanto acabe, lo ponemos a recoger. Lo ponemos a recoger, claro. Nos hemos dividido las tareas hoy. Sí. A Tamara le toca, si no recuerdo mal, la cocina, el pasillo, los dos baños, el salón y las tres habitaciones. ¿Una princesa? Oh, ¿vamos a asistir a tu coronación? ¿Yo? Príncipe, físicamente nos han visto de que había fotografías. Thank you.
esterilizar las cositas de Mía. Básicamente son los tetes, que es lo que más usa, y los accesorios que te vienen con el sacaleches este de Medela, que es el que utilizo yo, el swing, creo que se llama, que es el eléctrico, ¿vale? Más que nada yo me saco leche solo cuando me veo los pechos muy congestionados. Y nada, yo tengo este esterilizador. He de decir que no esterilizo siempre, o sea, todos los días las cosas de Mía, sino a lo mejor una vez a la semana o de agua. Así más o menos. Este esterilizador de aquí es de Mercadona. Y nada, esto ahora va al microondas. Tenéis que tener cuidado porque estos esterilizadores suelen ser bastante grandes y no suelen caber en el microondas. Y luego ahora yo les pongo como cosa de 5 minutitos. Pues chuletillas, si no queréis compraros un esterilizador, podéis coger una olla grande de estas a donde cocemos pues el arroz, los macarrones, los espaguetis, y ahí lo ponéis a hervir las tetinas, los tetes, los biberones y perfecto, también se queda. Yo cogí esto porque era barato en el Mercadona, no sé si valía cosa de 10 o 15 euros y es más práctico y más rápido, pero bueno, que si no queréis comprarlo también se puede hacer en una olla. Pues ya está. A ver, va a quemar un poquito, espérate, no puedo con una mano. Pues aquí está, a ver. ¿Veis? Sale un poquito de pavo, evidentemente. Yo no le voy a tocar a los biberones de Marlina. Oh, me he quemado, me cago en. Con la loca Ari. Y pues ahí los veis. Y quedan geniales. Previamente los lavo, normal. Ya le toca lo de Martina. Los bibis. Mira, este tiene aquí una pequeña quemadura. Pero es de... Al echarlo ahí para lavar, pues a lo mejor lo apoyamos en alguna sartén o algo que justo... Sí. Acabo de terminar de editar el blog de ayer, el blog que grabé ayer, y he estado como desde la 1 de la mañana editando, más o menos una y media, o sea, una hora y media o así editando, y todavía no tengo ni la portada ni nada. Por no decir que he ido tan mal de tiempo que al final no he hecho todas las cosas que tenía que hacer en casa. O sea, tengo que doblar ropa y guardar ropa y tender, tengo que hacer mil cosas. Y para colmo he quedado con mi abuela a las 4:30 y son las 3 para irnos al centro comercial que, como os comentaba ayer, tengo que comprar unos pijamas y unos bodys a Mía y alguna ropita que le falta. Y me gusta mucho la del H&M, así que vamos al centro comercial a ver si lo veo. Es que engaña el día, ¿vale? Porque parece que hace buen día, pero en realidad hace muchísimo aire. Me ha dicho Jonathan antes que ha bajado. He bajado hasta en 3 ocasiones. A comprar. ¿Y no he comprado? Bueno, ¿qué le ponemos? Poner lo que quieras. Eso de colorines. ¿El gris de colores? ¿Este? Vale. ¿Le queda bien, no? Sí. Vale, voy a por el pañal. ¿Y este body? ¡Mueve tu booty! Este body... ¿Y qué calcetines? Estos calcetines, que me gustan mucho. Mirad qué graciosos. Estos calcetines... ¿Y luego la vas a bajar al parque? Sí, a ver cómo está esta y cómo está... A lo mejor luego no le apetece, porque últimamente es que está súper entretenida en casa con tantas cositas que le ha traído los reyes. Papá Noel y tal... Pues es que se hace mucho aire. Sí, es que hace muchísimo aire. Pero es aire muy frío. ¡No, que no! Que no te voy a hacer la coleta. Que no le gusta nada que la cambien. Es que es la única ocasión que llora del día. Cuando tiene hambre... Cuando robemos... Hay
que robar bien, ¿vale? Hay que terminar de cortar esto. Luego pita. Lo regaló. Ah, es verdad. Lo regaló. Lo regaló mi compañera de trabajo, sí. Monse y Laura. Ya sabéis, si lo robáis, robadlo bien. Monse y Laura, si robáis... Está viendo la película de Frozen, que está como loca siempre con Frozen. Y me voy a arreglar que mirar qué jepeto. ¡Hola, mi amor! Ah, por cierto, nada más levantarse nos ha dicho que le pusiésemos otra vez su vestido de princesa. ¿Estás viendo Pokémon? ¿Me das un beso? Se baila, mami, me vas a echar de menos. Te quiero. En fin. Pues eso, voy a acabar de vestirme. Me la voy a bajar con la Ergo. Muy bien. ¿Eh? Muy bien. Porque es que el autobús que te lleva a Pinto o a Madrid, los verdes, no tienen rampa. Es muy difícil subir el carro. Ni rampa ni... Es súper difícil, es muy, muy difícil. Yo sola no puedo. ¿Puedo dar una cosa de la mano? Y mi abuela pues no está la mujer como para ayudarme a levantar el carro. Si estuviese Jonathan, pues bueno. No, Jonathan no está. Jonathan no está. Johnny se fue. ¿Johnny? Johnny no está. Señor Johnny, para ti. Johnny se fue. Con esta chaquetilla. ¿No? Sí. Es su chaqueta de los miércoles. Ya me he maquillado un poco, la verdad es que cómo cambia la cara con un poquito de colorete y el rímel, porque la verdad es que yo tampoco es que me maquille demasiado, como veis, me he hecho un poquito de sombra, pero un poco de colorete y el rímel, un poco más, la verdad, y un poco de anteojeras. Y la verdad es que la cara cambia completamente. La verdad es que últimamente tampoco es que tenga muchísimo tiempo ni para peinarme demasiado bien, ni para maquillarme, ni nada. Voy con el tiempo siempre justo, voy siempre tarde a todos los sitios. Así que las que sois madre me comprenderéis. Y bueno, ahora me voy a vestir, que no sé qué me voy a poner. ¿Segura? Sí. ¿Y yo? ¿Cómo te quedas aquí? ¿No te doy pena? Sí. Yo voy a echar de menos. ¿Eh? ¿Tú vas a echar mucho de menos? Sí. Qué mentiroso. No, es verdad. ¿Verdad? Pero bien que te lo vas a pasar tú aquí. Sí, nada, no vamos a hacer nada. Yo y Martina. Cari, comprarme una cosita. Así, en señal de que te has acordado de mí. ¿No? Algo que no me espere. ¿Qué quieres? No sé. Me da igual. ¿Sabes? Por ejemplo, una tableta en Nestlé de chocolate, ya no porque me lo esperaría, porque te lo he dicho. ¿Sabes? ¿Qué hace Martí en la tele? Pues tocar todos los botones. ¿Qué has quitado, hija? Sí. Bueno. Os voy a echar mucho de menos, chicas. Y a ti también. Yo te amo. Mucho. Mucho, mucho. Mucho, mucho. Adiós. Te voy a echar de menos. Quiero un beso. Yo, yo. Te doy un beso. Yo. Dame un beso. Yo. ¿Qué va? Si con papá vas a estar muy bien y te voy a bajar luego al parque. Sí, no hace mucho frío. ¿Vale? Qué frío hace un poco. Hace mazo frío. Venga, Martín. Se nota mazo la calefacción de casa. Ya, pero nos tenemos que ir, hija. Me voy. Adiós. No, no. ¿Os pasa? Venga. Os quiero, chicas. Os quiero. Mira, ya está mi abuela esperándonos. No me va el móvil, o sea, me ha quedado muerto, sin batería. ¿Está muerto? Sin batería lo tengo. Ya te vale. Bueno. Ha sonado. Bueno, cuchuletillas, estamos en H&M y le he cogido a Mía este conjuntito que es súper bonito, de estos que me gustan a mí, de tres piezas, que es el gorrito,
la pierna y el body. O sea, el pierna. Esta para la Chechi le voy a coger. Es preciosa. Ahora para la entrada a la primavera me parece ideal. Y es que para mí estaba buscando los pijamas porque me gustaron mucho los anteriores que compré. Y justo hay los anteriores que compré. Pero dice mi abuela, es que parece que siempre la vas a llevar con los mismos pijamas. Y están a 10 euros. Y a mí me costaron 20 euros. Y ahora están más baratos. Y ahora están a 10. ¡Ay, si hubiese este para mi Chochi! Este es ideal para ella. Se ha enganchado. Más para atrás, un poco más aún. Ahora va... No. Ay, este ay, le va a encantar. Ah, sí. Este le va a encantar. Le va a encantar a mi chica de Elsa. Que ahora está con Frozen a tope. Oh. Le va a encantar, ya veréis. Va a poner de contenta. ¿Cuál? Es como el de Martina, muy parecido, sí. Pero el de Martina es de Berbeudet. Ay, cuchufletilla, no sé qué me pasa últimamente, que poca cosa que veo me gusta, de verdad. Cuando siempre que vengo a comprar y digo, hoy vengo a comprar, pues no hay nada que me gusta. Y los días que digo, hoy no compro esta mara que tienes de todo, o porque no llevo dinero por lo que sea, siempre encuentro cosas que me encantan. Que esto es, yo qué sé, seguro que a vosotros os pasa también. Pero es horrible, es horrible. Y estoy en la sección de chicos, a ver si veo alguna sudadera o algún pantalón para Jonathan. De esos pantalones cagados que siempre utiliza él. Pero es que no veo nada. Bueno. Pues nada, cuchufletillas. No sé, también quiero ir a Pull&Bear, que la ropa de Pull&Bear a Jonathan le gusta mucho, de allí. Cuchufletillas, hemos parado aquí a repostar porque tengo mucho hambre. Y la pequeñita va aquí, que está todavía dormida desde que hemos salido de casa. Y hoy resulta que venía por pijamas y bodys para esta niña y me he llevado para todo el mundo, menos para ella. No me lleva nada. He comprado para Jonathan unos pantalones y una camisa. Me he comprado yo una camiseta, un cardigan y unos vaqueros que necesitaba. Eso sí que lo necesitaba. A Martina un pijama y una camisa. Mi abuela se compró una camisa también. A todo el mundo menos a mía. Y nada, ahora vamos a tomar algo y ya nos vamos a ir para casa. Así que estamos en los 100 montaditos, que hoy siendo miércoles nos sale todo un euro. A mí yo quiero salmón ahumado con... Me tienes que decir el número. 16. Eso es. Oye, mira, perdona, ¿qué tiempo tienes? Que he comprado una cosita para un niño y tengo hecho un lío porque los míos tienen 25 años ya. Y claro, es que ya la mide. Bueno, la verdad es que no hemos hecho nada, nos hemos tragado, Martina, 150 capítulos de My Little Pony, ¿eh? Y de Pony Agra. Y bueno, como nos aburrimos ya y son las 7, se nos ha hecho tarde. De todas maneras, es que hemos intentado salir una de las veces, me ha asomado y hacía mucho frío y me ha dado un perezón, ¿verdad, Martín? Ya. ¿Por qué? Porque hacía frío, ¿verdad? Y ahora que no. y entonces vamos a darnos ahora un bañito. Los dos juntitos. Y a mamá. Así cuando venga mamá, pues ya estamos limpitos ambos. Y a mamá. Y a mamá. Y mamá con la hermanita por ahí. De juerga. Y tú y yo aquí dando el callo. ¿Verdad? Sí, el callo. El callo. Dale un beso a mamá. No, pero si ahí no hay nadie, hija. Dile, déjale un mensaje, dile: mamá, te quiero. Sí, quiero, mamá. Toma ya, muy bien. ¡Mua! Al bebé encuentro de gallo. ¿Y cómo se llama la hermanita? Marta. ¿Marta se llama la hermanita? Yo, que va al menos a quererle. ¿Y cómo se llama la hermanita? Luz. ¡Toma! Venga, vamos a bañarnos. Martina, ¿no nos estaremos dando un bañito de espuma tú y yo?
Que no nos vea mamá, ¿vale? ¡Ay, ay! ¡Que me salpicas! ¡Oye! No me salpiques. ¿No? ¿No? ¡No! Un besito. Bueno, cuchufletillas, pues son las 7:30 y ya nos vamos para casa. Ha sido una tarde bastante productiva, ¿no, abuela? ¿Te la has pasado bien? No, como que entretenido. ¿Te has entretenido conmigo? Un poquito el ambiente. Bueno, pues sí, la verdad es que por lo menos hemos salido de casa, hemos hablado de nuestras cosas, hemos ido a dar una vuelta. Así que, pues eso. Hemos hecho alguna comprilla. Poquita cosa, porque, a ver, no sé si a vosotros os pasa también, pero es que las rebajas nos sacan toda la mierda que nos ha querido en las 30 temporadas anteriores que estaba abierta la tienda. Entonces, es que entonces, pues la verdad es que no nos gusta. No nos ha gustado gran cosa, la verdad. La mía se ha puesto así un poquito tontorrona, no sé si le dolería la tripa o algo, porque ha comido, en realidad ha estado demamando. No sé, pero ya se ha calmado y está dormidita, así que bien. Así es que ahora te coges. Ahora, aquí no pone, ¿no? Aquí en esta parada no pone cuánto queda. En fin. Y echamos de menos a la pequeñita, ¿verdad? Se nota un montón. ¿Verdad que no está Marti? Se nota, sí, se nota, da mucha alegría, mi chica. A mí la extraño yo más. Da mucha alegría, sí. Pero se la extraña un montón. La extraño una barbaridad. Pero le voy a llevar... Que sea el no. Y su lengua atrapó. ¿Sosorro? No, Sicollo es. Sicollo, ¿verdad? Socorro y que Socorro, porque cuando juega con su padre, pues Socorro, y dice Sicollo, Sicollo. Ay, la de las princesas. Uy, cuando había el pijama de la Elsa. Y había un disfraz súper bonito de Elsa, ¿verdad? De Elsa, pero era grande para ella. Encima, ¿no? Estaba con las manoletinas de. Azules. A juego, con la capa, todo súper chulo. Y nada, no había. La talla más pequeña era de 4 o 5 años, y eso le viene enorme a la pobre. Entre que está delgadita, es larga, ¿sabes? Pero es alta, porque mide 93 centímetros, pero luego es delgadita, pues no le vale. Joder, qué pena, la verdad, porque estaba súper chulo y no era caro, que valía 15 eurillos o así. Que viene, ya, bueno, si no, a lo mejor por internet, si lo pido por internet, por la web, a lo mejor sí que me lo traen. Lo miraré. No sé si nos veis mucho, porque como ya es de noche, como ahora es un rollo, que tienes que salir a las 4 de la tarde... Para disfrutar un poco del sol, porque es que ya a las 6:30 ya está anocheciendo. Nada, y ahora más todavía, a las 7. Hoy hace un frío de nevar, ¿verdad? Sí, pero igual. A lo mejor es que ha nevado en la sierra, sí, y este frío mucho. Nos viene a nosotros. En la sierra ha caído mucho. Nosotros nos ha venido el frío de la sierra. Pero así era frío nada. Seco, porque hoy los coches y demás no tenían escarcha ni nada. No tenían agua. No sé, pero todas las calles aquí están llenas de sal. Para que la gente no se ocurra por si acaso hiela. Porque está por aquí Elsa. Y nos está helando el frío. Bueno, si nieva, Marti lo flipa. El año que viene, que Mía sea un poquito más grandecita, la vamos a llevar a la nieve, a la sierra. Seguro que le encanta. Eso, y como Jonathan se va a sacar el carnet de conducir, a ver si para el año que viene ya tenemos un coche y podemos ir a la sierra. Qué guay, ¿eh? Por fin se ha decidido a sacarse el carnet. Es que tiene que sobre hacerlo. Todo él, que es el que él más va a utilizar el coche porque trabaja y tal, y para venir e ir. Ya no, y tal. Aunque vaya y de... Pero para todo, la verdad, bueno, a ver si sale bien la cosa y dentro de poco tenemos coche. A ver si sale guay. Si viene ya pero la verdad es que sí, la verdad. A mí me da igual porque yo me manejo muy bien andando y yo no tengo problema, la verdad. A todas las partes vamos. Yo voy muy siempre. Bien. Y en transporte público yo me manejo muy bien, la verdad. Pero es bueno, que no sí que para coche. ¿Es para bueno, emergencias o para y para irte de vacaciones sitio? O si te vas de vacaciones, una escapada o lo que sea, pues bueno. Pero si no, para la rutina es mejor el autobús, el tranvía, el tren. Aquí en Madrid sí, porque es que en Madrid es mejor pero ir en transporte no público para los sitios. Si es que no por eso. Después. Bueno, abuela, despídete. Adiós, chiquitas. Hasta otro día. Que siempre luego preguntan mucho por ti. Ah, sí, bueno, pues lo mismo. Ya estamos a puntito de llegar a casa. Y tengo muchísimas ganas porque me apetece muchísimo ver a... Hola, chicos. Hola. Se echa mucho de menos. Marti, mira, mamá. ¡Marti! ¡Mi amor! ¿Tienes a darme un beso? Sí. ¿Sí? Sí.
A ver, que dejo esto por aquí. Un besito. ¿Me has hecho de menos, ven? Sí. ¿Y a la hermanita? Sí. ¿Sí también? Sí. Mami, mía. Está despierta, dale un besito, un besito. Así me voy bien. Muy bien. ¿Os has hecho de menos? ¿Está con la Yaya? ¿Yaya? Sí, está con la Yaya. Tengo una cosita para ti. ¿Quieres verla? Sí. Mirad, os he comprado unas cositas. Hola, a todos. Esa es la de Marti. Esta. Marti, mira. A ver si te gusta. Preparada. Lista. Bueno, eso te... Otro vaso para mí, ¿eh? A ver si mismo que te... Hola, hija, que no te he dicho nada. Mía. Sí. ¿Eso es para mía? Pues eso ya lo tengo. Marti. ¿Te gusta? Sí. A ver, bonita. ¿Preparada, Martina? ¿Lista? Por fin te vamos a poder quitar ese pijama. ¡Hala! ¡Es Elsa! ¿Te gusta? ¿Sí? ¿Y te vas a quitar ese vestido de princesa para ponerte pijama? ¿Eh? ¿Te lo quitas este? ¿Y te ponemos el pijama? ¿Te este? ¿Sí? Vale, venga. ¿Y qué es mío esto? No. ¿Esto? Eso es mío. Eso. ¿Esto? Sí. A ver si te gusta. ¡Otra camisa! Pero no es camisa de vestir, si la miras. No, es como más otro rollo, ¿no? Sí. ¿Qué te parece? Me gusta. ¿Te gusta en serio? Sí. No sé, a mí me gusta mucho. Y es más, es de nueva temporada. ¿Te gusta o no? Sí, sí, me gusta. ¡Uah! Un chándal. No es un chándal, es como un pantalón, como el parecido al que tenías azul que se te rompió. Sí, es verdad. Y pero en negro, como no tenías así nada, igual, a mí me gusta un montón. Lo amo la mazo. Y a ti te gusta también, ¿a que sí? Sí. Ese negro. Qué guapo, mi chico. Ah, muy guapo. Me voy a la calle. No, que te me roban. Ahora te ponemos el pijama, ¿vale, mi amor? Sí. Me has dicho, tráeme una cosita. Y yo creo que he cumplido, ¿eh? No, no, pero con yo... detalle, has dicho. Me acuerdo ¿Lo tienes de... que poner? He ido explícitamente a Pull&Bear para ver algo para ti. Porque sé que te gusta mucho esa tienda. Un besito. No, creo que me lo merezco. ¿Qué quieres? Sí. ¿Y a ti, mía, qué te han comprado? Nada, tío. Íbamos explícitamente para mí y no le he comprado nada. Soy un caso, pobrecita mía. Pobrecita mía. Pobrecita mía. Bueno, buchufletillas, pues me he probado la ropa y prácticamente, bueno, todo para descambiar. Porque lo que me he cogido en Sana, que es una camiseta, me gusta, me queda bien, pero es como muy corta, ¿no? Y enseguida, en cuanto me agache para coger algo, o coja a Martina o lo que sea, se me va a venir para arriba y voy a estar todo el rato como estirándomela para abajo. Y es que últimamente hacen las camisetas como muy cortas. Luego, ¿qué más? Luego, los vaqueros me cierran y eso, pero como que, no sé, como que me veo ahí... Como que me quedan mal, no me quedan bien. Vamos, lo mío un desastre total. Y es que yo lo sé, que yo no me tengo que comprar ropa sin antes probármela. Porque yo sé pues que no estoy muy delgada y que tengo todavía tripilla del posparto y todo eso. Y que no, que me la tengo que probar porque yo encima no me gusta que se me marque mucho ni la tripa ni nada. Y pues... que no me tenía que haber comprado. En fin. Y nada. Martina está... Y nada, Martina está ahí estrenando su pijama que ya se lo ha querido poner.